Good evening, everybody. Buenas noches, teacher. Buenas noches. ¿Qué tal? How was your day? ¿Qué tal su día? Buenas noches. Hi, Nancy. How are you? ¿Qué tal su día, Nancy? Pues un poco pesado, pero... Pero bien. Pero bien, gracias a Dios. All right, that's the good thing. That everything is good. Right? Yeah, good evening, teacher. Good evening, William. All right. I guess your classmates are getting connected like more and more. Let me see, I'm just going to open up this thing. All right, so here it comes, though. Everybody's getting connected. All right, people. I want to say, first thing, good evening, everybody. Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecerles a prácticamente todos porque terminaron a tiempo lo de las tareas, right? So, así que no tuvimos problema mayor al momento de enviar las notas. Right? Hubieron algunas cositas por ahí que like, you know, like to talk with some of you, pero igual, la gran mayoría, like, basically finished, right? Y solo hay como una personita, creo que todavía, bueno, que no les había hecho, pero igual. The good thing is that we completed that and we sent that. That's the good part. Así que quería agradecerles eso. Y pues, good. We're ready for the second week. It's going to be a little bit interesting, right? Porque ya, pues, poco a poco vamos pasando de lo super básico a lo ya un poquito más, digamos, no difícil, pero vamos a estar ya trabajando con las, esta semana, pues, vamos a estar trabajando con el presente simple. Right, ya dejamos de lado el uso del verbo to be y ahora pues ya entramos al uso de verbos normales con estructuras en positivo y negativo. And that's gonna be like kind of interesting for us, right, to practice. All right, cool. We're gonna join this with our daily activities, mostly what we do, what we don't do during the week. So that's going to be like focus this thing on. So antes de comenzar la presentación, voy a pasar asistencia. Okay, and let's hit the class. Let's see, Abel Ernesto, is he here? Abel. Okay, not here yet. Brian Allen. All right. I think Brian is getting connected right now. Yeah, man, he's connected already. Brian Allen, is he here? Buenas noches, presente. All right. Good evening, mister. Okay, let's see. David Ernesto. Present. Okay, good. Stephanie Michelle. Present. Okay, good. Let's see, let's keep going. It is Janet. Okay, she's not connected yet. Okay, cool. Jesus Alfaro. Is it here, Jesus Alfaro? Okay, not here. Move on. Jose Edgar. Neither Jose Edgar. Okay. Let's move. Jose William. Present. Ah, okay. Let's continue. Julio Alberto. Present. Okay, good. Julio Cesar. Present. Okay, perfect.
Let's move Karen Beatriz. Present. Okay. Very good. Let's see. Luis Gerardo. Present. Okay, nice. Nancy Patricia. Present. Okay, perfect. Let's continue. René Antonio. Present. Okay, great. Let's move Ricardo Antonio. Ricardo Antonio, is he here? Not yet. Okay. Rosa Audelia. Presente. Okay, perfect. Give me one second. Rosa Claribel. Rosa. Okay. Cool. She's not here. Wendy Arely. Present. Okay. There you go. Okay, let's continue. Let's say Wendy Jamilet. Present. Okay, very good. One second, I'm gonna go down this. Okay, William Ernesto. Present. Okay, Erika Elizabeth. Present. Okay, good. Joanna Araceli. Present. Okay, good. And Wilfredo Arevalo. Present. Ah, okay. Yeah, you got it here. Okay, cool. Let's start with the things that we got for today, people. Just give me one second. Teacher. And the presentation. Yes? Teacher. Hola. No. No sé si me mencionó y no estaba, que vengo llegando de trabajar todavía. Ah, okay. Yeah, ya la había mencionado ahorita. Ay, sería, let me see, José Edgar. Gracias. Okay, Edgar. Give me one second. A ver, ¿quién dijo yo? Ah, Rosa Claribel. Okay. Okay. Bien, ya la puse, no se preocupe. Okay, cool. Now, let's start. Okay, one second. Yeah, this is the new one. Let me check. All right, listen, ¿me confirman, por favor, si pueden ver mi presentación? Sí, se mira. Okay, perfect. Perfecto, entonces. As I told you, this is the video conference number 6, and today's topic is going to be simple present, affirmative, and negative statements. Bien, vamos a comenzar, entonces, con el uso del presente simple. Right? Esta es una de las estructuras que van a encontrar un tanto común, por así decirlo, porque es una de las estructuras que más se suele utilizar al momento de hablar, ¿ok? Básicamente, cuando hablamos del presente simple, hablamos sobre actividades que nosotros hacemos de manera cotidiana, que hacemos todos los días, like bañarnos, comer, trabajar, right? All those things. So that's a regular activity, right? ¿En qué nos vamos a enfocar esta noche? Básicamente nos vamos a enfocar en cómo crear oraciones a partir de estructuras gramaticales usando primera persona, tercera persona y plurales, okay? There are going to be like some things that habrán algunas cositas que a lo mejor nos pongan en qué pensar al momento de elaborar algunas oraciones, pero espero que cualquier duda que ustedes puedan tener con el desarrollo de los contenidos me lo hagan saber en el instante, por favor, right? No quiero que se me vayan a quedar con dudas porque el momento que nos vayamos a trabajar, ya sea en el manual o en ejemplos adicionales, así puedes saber qué escribir o qué decir, ¿ok? Ese favorcito sí les voy a pedir, ¿okay? Que cualquier cosa que no vaya quedando claro, enciendan su micrófono y me pregunten, ¿okay? Para eso estamos acá.
All right, let's continue. This is a little bit of the most important things that we got for the rest of the night. We're going to make a review from the previous class. Vamos a recordar que estuvimos haciendo ayer, you know, like by giving a short feedback. Then we're going to introduce the simple present affirmative statements. Vamos a comenzar a introducir el presente simple en oraciones afirmativas. We're going to provide some examples. Me van a dar algunos ejemplos. You know, then we're going to introduce the negative statements, cómo crear oraciones negativas. Okay, usando igual el presente simple. Then you are going to make some examples. And finally, we're going to end up working in the manual. So this is pretty much what we got for the rest of the night. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos para el desarrollo de esta clase. All right, let's continue. Okay, and then we're going to check some exercises. All right. Antes que nada, I would like we to practice some verbs. Okay, we to practice some verbs. Voy a presentar algunos verbos, okay, que son un tanto comunes al momento de hablar o al momento de crear oraciones en inglés that we're going to need, right? Es bueno que los conozcamos. Para los que ya los conocen, pues perfecto. We're just going to practice the pronunciation of them. Right? Y los vamos a necesitar más adelante al momento de crear oraciones afirmativas o negativas. Okay. The first verb that we're going to be doing or practicing is going to be the verb, let me check, keep. Listen, I'm going to pronounce, all right, the verb, and you can do it by yourself with your microphone off. This verb is keep. Esta es la pronunciación de este verbo. Keep. Okay. Keep. Can somebody tell me what does keep means? ¿Alguien sabe cuál es el significado de este verbo? Keep. Mantener. Very good, William. Yeah. El verbo, la traducción es mantener. Right? Like keep something. Right? Perfect. Let's continue. The second verb is know. That's the pronunciation. Know. Listen. Know. Okay, no. La K en este caso no se pronuncia, okay, sino que la pronunciación comienza a partir de la N en adelante, from letter N and O. That's why the pronunciation is no. Okay, by the way, what is no? Saber. Saber, there you go. Saber or conocer. Okay? Conocer. Those type of translations we got for this one. No, that is no. Okay, we got another one. Este igual lo vamos a estar usando bastante en algunos ejemplos. Advertise. That's the pronunciation of this verb. Listen, advertise. Okay, and advertise is like when you post things about your company, okay, on the street, on social medias like Facebook, Twitter, right, or any other company. So what is advertise? Okay, for the ones who doesn't know, advertise means, okay, basically means hacer publicidad, right? That's what it means. Generalmente cuando hacemos publicidad sobre la empresa donde trabajamos or those things, right? That is advertised. All right, let's keep going. Then we got help. I think everybody knows what the help means, right? Help, like pedir ayuda, right? Help, that's what it means. Then we got do. Este verbo lo vamos a ver en dos facetas más adelante. La primera como verbo auxiliar y la segunda como verbo principal. Ahora bien, como verbo principal está acá. Do. ¿Qué significa do? What does do mean? Hacer. There you go. Do means hacer. Pero hacer de básicamente una acción, right? Porque también, recordemos, tenemos el otro verbo que es make, que también significa o se traduce como hacer. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Do es más que todo para hacer una acción.
más que todo acciones. Por ejemplo, I do exercise. ¿Ok? Ya eso es más que todo una acción. Make es más que todo para fabricar cosas o crear cosas. ¿Ok? No sé ustedes si han visto la mayoría de juguetes o cosas que dice made in China, hecho en China, en inglés. So, made, así que se escribe made. Esa es la forma pasada de ese verbo. Entonces, básicamente es crear o fabricar. Okay. That's what, that is the difference between they both. Eso lo vamos a ver más adelante. This is the one I was telling you. Make. Este es hacer, pero más que todo de crear, fabricar. Then we got send. Send. All right. What does send mean? Creo que este la mayoría lo conocemos, right? Significa enviar. Exactly. It means enviar. There you go. Now we got another one. Arrange. Arrange. That's the pronunciation for this one. Arrange. Good. Can somebody tell me what the word arrange means? ¿Alguien sabe el significado de este verbo? No? Okay, cool. Arrange básicamente es arreglar u ordenar. Right? That's what it means. Give me one second. We've got another one. All right, so this is pretty much what we got. So estos verbos nos van a estar ayudando entonces al momento de crear oraciones afirmativas. Okay? So we got keep, know, advertise, help, do, make, send, and arrange. All right, cool. What is your main task? To try to practice these verbs and try to memorize them because it's really necessary, right, for us to do it. Cool, bien. Bueno, si ya los copiaron, vamos a avanzar. Because we're gonna enter into the grammar section. Okay, check this out. A structure of simple present affirmative statements. Vamos a comenzar entonces con la estructura del presente simple en oraciones afirmativas. That's the one. Let's start. Check this out. En inglés, básicamente, yo lo comparo como cuando nosotros nos aprendemos fórmulas matemáticas. Hay ciertas cosas o ciertos ejercicios que se necesita una fórmula determinada para poder crear, right, o poder resolver ciertos ejercicios. Entonces, básicamente, yo comparo eso, esa parte con el inglés. Why? Porque el inglés se rige por ciertas fórmulas gramaticales que tenemos que tener en cuenta al momento de crear oraciones. All right? Y esta es una de ellas. Esta es la regla más común al momento de crear oraciones de manera positiva usando el presente simple. Check this out. We got a subject. Recordemos que el subject puede ser cualquier pronombre de los cuales hemos estado practicando las clases anteriores. If you remember, by pronouns, I'm talking about I, you, he, she, it, we, you, they, right? Those are the pronouns. Or proper nouns, o nombres propios, right? Recordemos que podemos modificar un pronombre y sustituirlo prácticamente por un nombre propio. So for he, I can mention, instead of saying he, I can say William. Instead of saying she, I can say Rosa, right? Instead of it, I can say the dog. So you see, in that case, instead of they, I can say, for example, Gerardo and Joanna, right? Mentioning two people. So in that case, that is a subject. Now, after the subject, what do we have? We have main verb. Después del subject, okay, o el sujeto, tenemos el verbo principal, right? El cual nos indica la acción de la cual vamos a hablar. And then after that, we got a complement. Luego de ello, tenemos un complemento. ¿Para qué nos sirve un complemento? Simplemente para ser más específico de lo que estamos hablando. That's it.
For example, si yo digo, I eat, okay, I eat. Yo digo esa frase, I eat. Ahí simplemente tengo dos partes de esta estructura. All right. Entonces, ¿para qué nos sirve el complemento? Decíamos, para ser específico. Si yo digo I, como verbo puedo poner eat. Acá el complemento me sirve básicamente para ser más específico. For example, I eat. And we can say pizza. All right. O pupusas. Right? Yeah, I mean, that's another one. Pupusas. There you go. All right. So, en este caso, el subject puede ser, right? I. Luego, eat. Puede ser el verbo principal. Or pizza and pupusas. Ese ya es el complemento que nos hace más específico de lo que estamos hablando. All right? So, this is pretty much. Entonces, ¿cómo está definido esta estructura? Ahora bien, we got some examples in here. Let's check them. Check this out. Rosa Claribel, help me out reading the example, please. I have been reading too much today. I work in this company. All right. Very good. Thank you. I work in this company. Check this out. Trabajo en esta compañía. Right? Or esta empresa. There you go. That is an activity that you do every day. Esa es una actividad que usted hace todos los días, right? That is like a daily routine for you. Es básicamente algo rutinario, right? Entonces, ahí es cuando nosotros usamos el presente simple. And check that out. I, that's the subject, work, that's the verbo principal, el que indica la acción. In this company, that's the complement. Then we got another one. Wilfredo, help me a reading. You play soccer. Okay, very good. Thank you, mister. Like, you play soccer, right? That's for a second person, right? Supongamos que le digo, what? To William. Hey, William, you play soccer, right? So, in that case, it's like similar to this one, right? You play soccer. You see? All right. Then we got Erica. Help me out, please. We study English, right? Acá básicamente ya estamos hablando de un plural, right? ¿Por qué un plural? Porque nos estamos incluyendo dentro de un grupo de personas. Like, for example, us. So we can say, we study English. Entonces nosotros podemos decir, nosotros estudiamos inglés. Why? Porque acá vemos bastantes personas, right? In one single class. So, ahí nos estamos incluyendo todos. All right, let's move on. Then we got, they practice English. Listen this up. They practice English. Ellos practican inglés. So, you see, practice es el verbo principal. And they, you know what is right. That's a plural. Cool. ¿Por qué tengo esta parte acá así? Okay. Hablando de primera persona, segunda persona, utilizando you, ok, luego we and they para plurales, porque en las terceras personas, cuando hablamos sobre he, sobre she, el verbo sufre un cambio un tanto especial, eso me gustaría explicarlo de manera aparte para no confundirlos. So we're gonna stay with this ones right now, using first person, second person, and plurals, right, creating a positive statements. All right, so we got those examples. And check this out. Si yo no quiero decir they practice English, puedo reemplazar ese they por dos nombres o más de personas. Okay? For example, we got this one. Let's see, who can help me out? Julio Cesar, help me out, please. Julio, are you there? Ahorita. Okay. Mario and Raquel eat pizza. Okay, there you go. Mario and Raquel eat pizza. You see, en este caso acá ya estoy mencionando a dos personas. Entonces recae en la categoría de
they, like they, right? Let's remember that. Si yo no quiero mencionar el pronombre, puedo poner uno, dos nombres propios, right? Dos nombres de personas. All right, and there is no problem. I can even mention two people. Podemos mencionar más dependiendo de las personas que hagan dicha actividad, right? Good, let's remember that. Bien, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Something that might be like kind of not interesting for you. Teacher, una pregunta. Yeah, tell me. Para hacer estas oraciones podemos utilizar el como, por decir, my brother working in the company. No sé, podemos utilizar la palabra my work o my, yes, my the sister. Only thing, listen. Sí, las podemos utilizar con la única diferencia de que ya cuando decimos my brother, my sister, ya es tercera persona. Es como que digamos he or she, que eso lo voy a explicar más adelante, lo mencionaba, porque el verbo sufre una pequeña modificación. Entonces, para no confundirlos, vamos a comenzar nada más con primera persona hablando de uno mismo, a una segunda persona usando you, y luego los plurales, que son we and they, right? Luego voy a mencionar eso, William, ¿ok? Pero okay. Sí lo podemos usar. All right, cool. David. Do you want to say something, David? En la segunda, ¿cómo sería la pronunciación? Let me check. He says, you play soccer. That one? Ajá, en español. Ah, like, juegas fútbol. Tú juegas fútbol. Exactly. Recordemos okay. Que, ajá. Vaya, puedes decir tú juegas fútbol o simplemente, juegas fútbol. Right? Esa sería okay. Como la traducción. Okay. Right? Yes. That would be the one. Cool. Ya es, recordemos, ahí, en este tipo de oraciones, ya es hablar de una segunda persona, ¿ok? De una segunda persona. Just for you to get to know. Cool. If you don't have any other question, let's move on. Bien, entonces, avancemos. Check this out. This part, you got it in the manual. Affirmative statements, it says. Gerardo, help me read in the first example, please. I keep track of the final account. All right. Okay. I keep track of the financial account. Repeat. Financial account. ¿Cómo? Financial account. Financial account. Okay. There you go. Financial account. What is financial account? ¿Qué entendemos por financial account? Contador financiero. All right, so en este caso es como like, I keep track of the financial account, es como la situación financiera de la empresa, right? De una compañía. Dice, I keep track of the financial account. Ok, mantengo seguimiento, ok, a la situación financiera, right? De la empresa o de la compañía en este caso. Okay, account por sí sola es cuenta, okay? Account, cuenta. Ya sea cuenta de banco, right? Financial account is like the cuenta de banco. O de una empresa en sí. Okay? Like when it talks about money. Cool. Let's continue. Let's see, Michelle, help me out reading the second example. You know the policies. Yeah, right. The policies. The policies. Yeah, policies. And regulation. Very good. Thank you. You know the policies and regulations. There you go. So in this case, it's like, you know the policies. Sabes las políticas. Policies means políticas and regulations, regulaciones, right? Entonces ahí es. Sabes, tú sabes las políticas y regulaciones. Cuando ya estamos hablando de políticas acá, nos referimos a políticas de una empresa, right? Como el reglamento de una empresa. Okay? Policies and regulations. That's what it means. Good. Let's keep going.
Let's see, Jose William, help me out with the third one. Okay, we have advertised the company. Okay, cool. William, ¿qué decíamos que era advertise? Lo anoté, no lo anoté, no logré escuchar. Advertencia, right. No es. No es advertencia. ¿Alguien que me lo pueda decir, William, que es advertise? Anunciar. Propaganda. Hacer publicidad. Publicidad. Ok, hacer publicidad, anunciar, right? Hacer una difusión, right? Sobre una determinada compañía. Okay. Yes, that is advertised. Good. No sé si ustedes, cuando están viendo un video, ya sea en YouTube o Facebook o alguna otra red por la cual ustedes puedan ver un video, y de repente les aparece un anuncio extra sobre el video, right? Anunciando cualquier otra cosa, ya sea de un videojuego, okay, o cualquier cosa related, y aparece esta palabra ad, solamente ad, o a veces aparece así ads, ads. Entonces estas tres letras ads son la abreviación de esta palabra advertise, que básicamente como nombre significa es like this, look. Like this. Advertisement. Que advertisement básicamente significa anuncio publicitario. All right? That is like the name of it. Advertisement. Esta sí se conoce ya como un nombre, right? Este ya es un nombre, no es un verbo. Pero este es como la derivación. Ads. So, este es el noun. Este de la oración es el verbo. Okay? Anunciar o hacer publicidad. That's what it is. Okay, let's keep going. Let's move. All right, let's read the last example over here. René, help me out reading the last one, please. They help companies against financial loss. Okay, thank you. They help companies against financial loss. Ellos ayudan a compañías, ok, en contra de él, pérdidas financieras, right? En contra de pérdidas financieras. Las financial losses son pérdidas financieras, right? Like when we talk about money. Against significa en contra de. That's the translation of this one, ok? Pero ahí lo que quiero que siempre nos enfoquemos básicamente es en el uso de los verbos. ¿Ok? ¿Cómo están los verbos clasificados? Si ven ahí, los verbos están justo después del subject. Justo después de, ya sea que mencionemos I, you, we, o they. ¿Ok? Siempre después de un subject, tiene que ir el verbo que indique la acción que vamos a hablar. All right? For example, si yo digo, me baño todos los días. ¿Saben cómo se dice bañarse? En inglés. Shower. Shower. All right. Shower es correcto, pero hay una combinación. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Okay, so podemos decir así. I take a shower at 5 a.m. every day. Take this out. Entonces, el verbo principal acá es take, right? Y como está unido acá, podemos decir take a shower. This one is one single verb, right? Me baño a las 5 de la mañana todos los días. So you see, entonces ahí, si ven, básicamente después del I, que es el subject, luego está el verbo, right? Right after that one. Okay, so that's what I want you to get to know with this. Okay. Que luego después del pronombre que vamos a mencionar, ya sea I, you, we, or they, siempre va a estar el verbo, right? Like, el verbo principal.
There you go. Okay, cool. With this example, so we have any question? ¿Alguna pregunta adicional, alguna duda con respecto a estas oraciones que estamos visto? Teacher, yo tengo una duda. All right, y en una oración se pueden utilizar dos verbos. Claro que sí, dependiendo de lo que se esté hablando. All right. Okay. Siempre van a haber, obviamente, van a haber palabras que conecten una acción con otra. Ok. For example, look. Supongamos que yo digo this one. Check this out. I cook. All right. I cook. ¿Saben qué significa cook, right? Cocinar. All right. I cook. And eat. The breakfast. Check this out. I cook and eat the breakfast. Entonces aquí ya tengo dos verbos. Tengo el verbo cook y tengo el verbo eat. I love that playback. All right. Okay, but in this case, that's the way como lo usamos. Entonces, si ve acá. Tenemos un conector. Que une un verbo con el otro. All right. Hay casos especiales en los cuales usamos dos verbos juntos. Okay, pero eso lo vamos a ver más adelante. All right. Vamos a ver más adelante para no crear un tanto de confusión. Por ejemplo, solo para darle un ejemplo. Yo puedo decir... I like to listen to music. I like listening to music. You see? Después de like, tenemos el verbo listen. Y acá después de like, igual tenemos el verbo listen. Solo que acá está en infinitivo y acá está en una estructura que se llama gerundio. Pero eso, como le menciono, lo vamos a ver más adelante. Ya, porque ahorita se me va a confundir. Ok, cool. Any other question? ¿Algo que no esté del todo claro over here? No? Ok, cool. Now, listen. Vamos a ver si es cierto que vamos dejando todo claro con respecto a esto. Just give me one second. Ah, no, this is the third person. Ok. What do I want from you people? Listen. Como todos sabemos, hacemos un sinfín de actividades cada día. Lo que quiero es que me describan una actividad que ustedes hacen en una oración, usando I y luego lo que ustedes hacen. Por ejemplo, yo puedo poner I teach English every day. Okay. Hola, Juan. Hola, Wendy. Hay un compañero que tiene encendido el audio. El audio cuesta entenderlo. Yes. And it's doing like a playback. I was about to mention that. Okay, lo que les mencionaba, básicamente quiero que me hagan una oración usando el presente simple en primera persona sobre una actividad que ustedes hagan prácticamente todos los días. Okay, en mi caso yo puedo decir I teach English, right? Yo enseño inglés. Básicamente es mi trabajo, right? Cada día, todos los días, ya sea acá con ustedes o en otra institución, right? So, en este caso, that's part of my job, right? My daily routine. Ahora bien, quiero que, tomando como base la estructura que les acabo de dar, ustedes escojan el verbo de acuerdo a la actividad que ustedes hacen. Okay? Por ejemplo, si cuidan un bebé, ustedes pueden decir, I take care of my baby. Okay? Cuido a mi bebé, like, I go shopping, voy de compras, right? Any activity that you generally do. Let's do it.
Quiero que me escriban un ejemplo. And let me know when you finish, of course. Y me hacen saber cuando hayan terminado, por favor. So in that way, you can read it. Just let me know when you finish. Ahora, y si tienen alguna duda en cuanto a alguna palabra que quieran colocar y no sepan, please let me know. Pregúntenme a mí, no le vayan a preguntar al traductor, porque a lo mejor se las puede poner mal. All right. Did you finish? ¿Terminamos? All right, perfect. Nancy, I'm going to start with you. Can you please read your example? Nancy, are you there? I hear you. Hey, get it. Okay, hey. Let's read your example. Hey, clean my house every day. Okay, I clean my house every day. All right, pretty cool. I limpio mi casa todos los días. All right, nice. Thank you, Nancy. Karen. Okay. Let's read your example, Karen. I wake up at 4 a.m. every day. Really? At 4 a.m.? Yes. Jesus, that's like... Yeah. Y cuando hace frío también. Well, that's not good. Yeah, I mean, aquí en la zona de San Miguel cuando hace frío es raro. Okay. Y para serle honesto, cuando uno dice acá, like, ah, está helado, es cuando está, cuando, si es que a veces llega a 22 grados. Nah, but in the morning, yeah, man, ir en la carretera y a veces ir en moto, duelen los dedos. But it's good, man, it's good. Thank you, Karen. Okay. All right, William Ernesto, let's read your example. I drink milk every day. Mm-hmm. Okay, good. You drink milk. Thank you, mister. Wilfredo? I drive every day. Okay, I drive. What kind of car do you drive, Wilfredo? Okay. What kind of car do you drive? ¿Qué tipo de carro? Camión. Ah, a truck. Okay. What? Yeah, I mean, lo podemos poner ahí en la oración. I drive a truck every day. Así como hacerlo, para hacerlo más específico, right? Pero igual, la que me digo está correcta, ¿ok? Simplemente para añadirle un poquito más, right? Y sea más grande. Well, thank you, Wilfredo. You did it good. Now, Gerardo, let's read your example. Gerardo, are you there? Sí, para decir trabajo todos los días. I work every day. Sí. Yes, work every day. Okay, very good. Yeah, I mean, everybody works. Right? Good, Gerardo. Nice. Joanna,
Let's read your example. I watch TV every day. Ah, you watch TV. Cool, man. That's nice. Yeah, no es como yo. Compré un tele hace 4 meses, solo he visto 3 veces. That's nice. All right, Stephanie Michelle, let's read your example. I drink coffee every day. Ah, okay. You like coffee? That's nice, man. Coffee is life, right? Yeah, I mean, el café es vida. Cool, man. There you go. Thank you for your example. Julio, Alberto, let's read. I drive to my work every day. Okay, I drive to my work every day. Every day. Right? Okay, good. Thank you, Julio. Now, Rosa Claribel. I help a daughter with homework every day. Ah, I help my daughter with the homework every day. Okay, there you go. Thank you, Rosa. Now, Abel, let's read your example. I go to the gym after work. Ah, okay, good. Yo me iba a proponer eso, pero pasaron cosas. Okay, cool, Abel. Wendy, Areli, yeah, we got 2 Wendy's. Yeah, Wendy Areli, let's read. I work in the computer. I work in the computer. Okay, very good. Thank you, Wendy. Jose William. I ride a motorcycle in the morning. Okay, very good. Thank you. Rosa Odelia. I drink water every day. Okay, good. Thank you, Rosa. David, help me out. Este sería, I play soccer every day. Ah, okay, very good. Erica? I do the laundry on Saturday. Okay, I do the laundry on Saturday. Okay, very good. Julio Cesar? I see TV in the night. I see. In this case, let's change it, right? En vez de see, pongámosle watch. Watch. Okay. Yeah, watch is better, right? Ese es el verbo que se utiliza cuando, para, like actions that we stare, right? Watch. Okay. Very good. Now let's see, René. Acaba de poner la cámara apagada. Huh? Yeah, Mimi. Let's read. I work every day as a lawyer. As a lawyer. Okay. All right. Very good. Thank you, René. Janet. Let's read. Yeah. I teach. Bueno, me corrí si me equivoco porque no recuerdo cómo se pronuncia este verbo. I teach savings shapes in a machine. Okay, I teach. Este costura, este como de costura, se lo voy a escribir. You mean stitch? You mean stitch? Ha, sewing. Ese, you sew. Yeah, so oh. That's so. So. S-E-W, right? Yeah. All right, I saw. Shapes in machine. Okay, all right, very good. Thank you. Let me see who's missing. Rosa Claribel is already done. Jose William too. Abel also. Yeah, I mean, he finished. Karen, did you participate already? Se me movieron las cuadrículas. All right. ¿Quién no ha participado, people? Se me movieron los cuadritos y... I don't know who hasn't participated.
Yeah, I mean, Janet is already done. Brian, did you participate already? Brian, are you there? ¿Está ahí? No, okay, cool. I think he's not there. All right. I think everybody has already participated. Creo que sí, ya todos y, hemos participado. Okay. One question. Yeah, tell me. What difference in watch and see? Watch and see. Sí, es algo que usted cuando tira una, lanza una mirada, cuando ve, pero sin prestar atención. Okay? Cuando usted ve algo, pero no pone la atención necesaria, como que no atrapa su atención. ¿Me entiende? Watch es observar, es ver detenidamente algo con atención. Por eso es que usted cuando ve, por ejemplo, you watch TV. ¿Por qué? Porque está poniendo atención a lo que está saliendo. You watch a soccer game, for example. Usted ve, observa un partido de fútbol, right? Está bien atento a lo que va a pasar. Entonces, esa es la diferencia entre ellos dos. Uno es, like, ver por nada más ver, right? Sin prestar atención. Y el otro es observar, ver detenidamente. That's the one. Cool. Let's move on. It says, simple present verbs for he, she, it, and singular nouns. Bien, estuvimos viendo el uso de la primera persona en oraciones, segunda persona y los plurales. Ahora bien, vamos a ver sobre el uso de la tercera persona. Y cuando me refiero a terceras personas, básicamente estoy hablando de he, she, and it. O cuando usamos un nombre propio. Vamos a ver primero algunas reglas. Que estas reglas, listen. Estas reglas, yo les aconsejo a mis estudiantes siempre que se las traten de aprender. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto, créanme, esto es súper necesario al momento de hablar o escribir en inglés, especialmente en presente simple, cuando usamos terceras personas. ¿Por qué? Porque si pueden observar en ese pequeño recuadro, generalmente los verbos cambian cuando estamos usando la tercera persona. ¿Ok? Y vamos a ver un poco de cada uno de esos cambios. Hay algunas reglas especiales de cuándo agregar S, de cuándo agregar ES y cuándo agregar IES. Que son tres cambios que sufre el verbo. ¿Ok? Y acá, para agregarle una S, no vayan a pensar que estoy haciéndolo plural, el verbo. No, acá no se hace plural el verbo. ¿Ok? Acá es una regla gramatical que simplemente por el hecho de decir él o ella, ya el verbo tiene que llevar una S. ¿Ok? Let's see this. Let's start. Spelling rules, it says. Vamos a ver algunas reglas. Dice, examples and spelling rules. Ahora bien, listen. The first thing says, with most verbs, add S. ¿Qué significa esto? A la mayoría de verbos en tercera persona se les agrega S. Eso es lo que dice. We got some examples. Tenemos algunos ejemplos. Tenemos el verbo live. Right? En tercera persona sería lives with S. Sit, sits. Stay, stays. Right? We got the S. All right? Ponemos la S. Okay? Recordemos una vez más. Esto cuando usamos he, she, or it en una oración. Okay? That's what happened. Then we got. Ahora bien, tenemos la segunda regla, okay, que dice, ending in consonant plus Y. We change Y to I and add ES. ¿Qué nos indica esta regla? Listen, hay verbos que terminan en Y. Listen, terminan en Y
pero antes de esa Y va una consonante, ¿ok? Va una consonante. ¿Qué sucede en este caso? Cuando el verbo termina en Y y antes de la Y va una consonante. Eliminamos la Y y colocamos la I de puntito y le agregamos ES al verbo, ¿ok? Yo sé que es una gran modificación que se le hace al verbo acá, usando una tercera persona. Tenemos algunos ejemplos. Tenemos el verbo try. Try significa intentar, ¿ok? Try. Si ven acá, básicamente el verbo termina en Y, ¿ok? We got the verb over here. Termina en Y, pero antes de la Y tenemos la R. Ok, o la R, as you want to call it. Entonces, es una consonante. ¿Qué nos dice la regla? Que todo verbo que tenga una consonante y una Y al final, cambiamos la Y por I normal y le agregamos ES. Entonces, acá tenemos el verbo tries. Try, tries. Right? Y significa lo mismo, tiene el mismo significado. Okay. Then it says carry. Carry means llevar. Este verbo significa llevar o acarrear algo. Okay. So termina en Y, pero antes de la Y igual va otra R. So en este caso pasa lo mismo. ¿Sí ven? Carry, carries. Good. ¿Tenemos algo otros verbos? Claro que sí. Example, el verbo study, estudiar. Si ven, el verbo study termina en Y y antes de la Y va la consonante D. Entonces, en tercera persona, ¿qué sucede? Le colocamos I de puntito y agregamos ES. Y ya tenemos studies. Study. Studies, right? In third person, ya en tercera persona. Ok, bien, hasta acá. Con regla 1 y 2, ¿estamos claros o hay algo que no comprendamos? Is there something that you do not understand? ¿Estamos claros? Yo quizás tengo una duda. Dígame, Julio, ¿cuál es su duda? En el caso, o sea, de explicación sí, sí me quedó clara. Uh-huh. Pero eso aplicaría básicamente para todas las palabras que terminaran en R y en Y. Y en Y, es correcto. En especial cuando las palabras, algunos que son nombres y terminan en plural. Pero en este caso acá la aplicación es solo para verbos. Todo verbo que termine en Y y antes de la Y vaya una consonante. Pero, siempre y cuando estén en tercera persona la oración. Que sea en singular del que se está hablando. Por ejemplo, check this out. Lo voy a poner como ejemplo acá. Antes de avanzar. Check this. Studies English. You see, tenemos una oración acá. He studies English. He studies English. So, en este caso, el verbo, si ve, ya está modificado. Ya no está como está acá en forma base. Sino que ya acá se le eliminó la Y y se le puso IES. All right. Study, studies. Ok, acá igual, si yo no quiero poner he, yo puedo poner José studies English. You see? José studies English. Y es lo mismo. Right, it remains the same. Ahí lo único que hemos hecho es reemplazar el pronombre por el nombre propio. So that's what we got in here. Entonces, básicamente, esa es la manera en cómo lo podemos hacer. Right? Ahora bien, pero se preguntarán ustedes.
Porque en el verbo de arriba, en el verbo stay, termina en Y, pero solo tiene una S. No sé si han notado esa parte. Lo antecede una vocal, no una consonante. Eso es correcto. Esa es la clave del por qué básicamente le agregamos una S nada más y no hacemos esa modificación. ¿Por qué? Porque si se fijan, ese verbo termina en Y, pero antes de la Y va una vocal, no una consonante. Y cuando eso sucede, entonces el verbo solo se le agrega una S, ¿ok? En tercera persona. Simplemente se le agrega una S, ¿ok? Ya, y nada más. Y así se deja. All right, cool. Let's guess we are okay with this. Sí. Bien, ahora bien, vamos a pasar a otra regla que igual es un poquito más compleja, por así decirla. Yeah, tell me. No precisamente porque estamos agregando una S, es que estemos hablando en plural, o así sería. No, no. Eso lo mencionaba al principio. No precisamente porque agreguemos S o IES, es que estemos transformando el verbo a plural. No. Eso simplemente es una regla de cambio que tiene el verbo cuando usamos he, she o it o un nombre propio. Pero eso no significa que sea plural. El verbo tiene el mismo significado. ¿Ok? Solo okay. Es una modificación del verbo, pero no en traducción. ¿Ok? No en significado. Listo. Cool. Let's keep going. Ahora bien, tenemos otra regla que esta sí sería bueno que igual se la memoricen. Al menos las terminaciones. ¿Por qué? Porque sí son bien importantes al momento de escribir y al momento de hablar inglés. Y es que dice la regla que todo verbo que termine en S, Z, CH, X, right? Y en O, que tenemos abajo, se les agrega ES al verbo. Ya no es solamente S, sino que se les agrega ES. ¿Ok? Aquí falta otra más. Es one else. Por ejemplo, tenemos otra más con SH. Cuando el verbo termine en SH, se le agrega también ES. Bien, en el caso de SH, tenemos el verbo, for example, el verbo wish, que significa desear. ¿Ok? ¿Qué hacemos en tercera persona? Lo decimos como wishes. Right? Wishes. Desear. And you see, it's the same. Okay. Tenemos acá algunos verbos que tienen esas terminaciones. For example, tenemos el verbo miss. Miss. What does miss mean? ¿Qué significa miss? Señorita. Ajá. Como nombre significa señorita. Okay. Como nombre. Ahora bien, como Miss Universe, right? Pero sí, ya como verbo significa extrañar. ¿Han escuchado de las frases ahí? Like, I miss you. I miss you. Yeah, that's a very common phrase, right? Like, I miss you and also and all those things. All right. So, in este caso, battery, please. Okay. All right. So, in this case, we got Miss Mrs. en tercera persona. Miss, Mrs. We got with Z. We got bus. Bus, buses. All right. Bus is más que todo, es un verbo medio. I'm going to say this. No muy común, pero es como zumbar. Right? O retumbar. Zumbar más que todo. That's the translation. Right? Pero ese es bien, bien poco común que lo puedan utilizar. Pero igual, a modo a efecto de ejemplo, I put it there. Then we got catch.
catch means atrapar. Catch, atrapar o agarrar, right? Catches. Tenemos ahí, por ejemplo, tenemos otro verbo con CH. Podemos poner watch, el que estábamos mencionando anteriormente. Watch, de observar, mirar. Watches, en tercera persona, right? That's the one. Y con X tenemos fix. Fix. Fix significa reparar. Tenemos fix, fixes. Right? Fixes. That's the one. Y abajo tenemos con O, la terminación en O, que es, por ejemplo, tenemos el verbo go, que es el más común, al igual que el verbo do. Go, goes, right? En tercera persona, goes. Do, does. Does, en tercera persona, right? Those are the one. Entonces, esos son los cambios más notorios que tienen los verbos, ¿ok? Al momento de conjugarlos en tercera persona, en singular, presente simple. Bien. Entonces, ¿cuáles son las reglas que tenemos que aprendernos? Right? Así se los digo, de aprenderse. Cuando el verbo cambia de Y a IES, cuando el verbo se le agrega ES. ¿Por qué? Porque esas son las reglas o casos especiales. ¿Ok? Esos son casos especiales. Ya a los demás verbos se les agrega S nada más. ¿Ok? Ya al resto de verbos que van a colocar simplemente se les agrega la S. And that's it. ¿Ok? There you go. Bien. Antes de avanzar, right? Antes de avanzar, voy a detenerme un poco y voy a pasar a la segunda asistencia porque ya son las 9:06. Give me one second. Ya voy a poner de nuevo la presentación. Okay, it says, Abel Ernesto. Presente. Okay. Give me one second. All right, Brian Alan. Presente. Okay, good. David Ernesto. Present. Okay, good. Stephanie Michelle. Present. Okay, great. Let's see. It is Janet. Present. Wow. Okay, all right. Okay, let me see. One second. All right. Jesus Alfaro. Okay, Jesús Alfaro. Okay, not here. All right. Let's move. José Edgar. Present. Okay, perfect. José William. Present. Okay, good. Julio Alberto. Present. Perfect. Julio César. Present. Okay. Karen Beatriz. Present. Okay, perfect. Luis Gerardo. Present. Okay, nice. Nancy Patricia. Present. Perfect. René Antonio. Present. Okay, good. Ricardo Antonio. All right, he's not here. Rosa Odelia. Presente. Okay, Rosa Claribel. Present. All right. Wendy Areli. Present. Okay, Wendy Jamilet. Present. All right. William Ernesto. Present. Okay, good. Erika Elizabeth. Present. Perfect. Joanna Araceli.
Present. Very good. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present. Okay, very good. So let's move on. Let's continue with this then. Okay, bien. Entonces, ahora que ya tenemos esta parte, and we have understood this part, let's move on. Vamos a avanzar entonces. Give me one second. Let's say some examples. Let's read some examples. Julio Alberto, read this one, please. She plays soccer. All right, she plays soccer. So you see. Okay, very good. So, si vemos acá, ya básicamente el verbo play, ya se le agrega la S. Okay, she plays soccer. Ella juega fútbol. You see, el mismo, la misma traducción. David. Sería, he watches TV and ring. At ring. At night. Ah, perdón, at night. Yes, all right. Perdón. Thank you, thank you. There you go, let's move. Janet, give me a reading, please. Okay. Maria misses her mother. Ah, okay, very good. Maria misses her mother. All right, like Maria extraña a su mamá. Madre. All right, o a su madre, whatever you want to say, right? En este caso acá, prácticamente estamos respondiendo un poco sobre la pregunta que hacía William anteriormente. Que acá ya incluimos her mother, her sister, her father, whatever. So, en este caso ya estamos usando los possessive adjectives. Los que vimos la semana pasada, los adjetivos posesivos. Ya sea my, your, his. Pero en este caso solo vamos a usar dos de ellos. His and her. All right. Let's keep going. Okay, give me one second. Help me out, Wilfredo. Ulises goes to school every day. Okay, there you go. Ulises goes to school every day. So in this case over here, si ven el verbo go, que significa ir, ya está modificado, ok, se le agrega ES, simplemente por el hecho de mencionar el nombre de una persona, right? Que igual cae dentro de la categoría de tercera persona, right? Ulises goes to school every day. There you go. We got another one. This is a little bit long. Jose William, help me out. Okay. The accident was horrible. Horrible? Uh-huh. Horrible. It makes me cry. No, okay. There you go. All right. The accident was horrible, right? It makes me cry. Yeah, I mean, el accidente estaba horrible, right? Me hace llorar. So, in that case, it hace referencia a qué? A el accidente. There you go. Entonces, como básicamente solo estamos hablando de un accidente, por eso es singular, ¿ok? Y como es algo, ¿ok? Es algo que estamos mencionando de una situación, so, en ese caso no vamos a colocar he or she, sino que ya sería it. Recordemos que it es para situaciones o cosas que pues no son una persona, ¿right? So, en ese caso, por eso colocamos it. Y el verbo igual, ya va modificado en tercera persona. It makes me cry. And you got it that way. Good. Let's continue. All right. I don't know if you're taking notes about this. There you go. Now, comprendimos hasta este punto acá. ¿Cómo crear ese tipo de oraciones a partir de los verbos modificados en tercera persona?
¿O hay algo que todavía no entendamos? David, let's start with you. A mí me pasa algo, se me olvida la palabra he, se me olvida el significado. He, she, lo confundo. Ok, solo recordé. He, él, she, ella. Él sería, ok, eso se me olvida, es lo único que me está costando aprenderme. Ah, ok, all right. Yeah, I mean, let's practice a little bit that one, right? He, él, she, ella. Let's remember that. There you go. Any other question? ¿Alguna otra duda? No? Okay. There you go. Okay. Now, what do I want from you people? Listen. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Como básicamente están viéndole la cara también en la pantalla a varios de sus compañeros, quiero que escojan a un compañero. Y a ese compañero que escojan, coloquen el nombre de ese compañero y escriban una acción que ese compañero probablemente haga. ¿Ok? For example, yo puedo decir, Karen wakes up at 4 a.m. every day. So you see, en este caso, ya hice mi ejemplo. Wakes up. En este caso, la palabra wakes, que sería el verbo, ya le agregué la S. ¿Ok? So, quiero que me escriban una acción sobre un compañero de ustedes. Ya sea usando he, ya sea usando she o un nombre propio. All right, no problem with that. Pero igual, tengamos especial cuidado a los verbos, right? A los verbos. Porque los verbos, recordemos, algunos se les agrega ES, otros IES, o otros simplemente la S. Ok. Please let me know when you finish. Me hacen saber cuando terminen. Like something short. Pueden usar inclusive los verbos que estuvimos viendo al principio. You can even do that. Teacher, insecto es insect, ¿verdad? Yes. Hasta okay. La T sin la O. Okay, thank you. Ahí va. You got it. Okay, cool, Michel. You finished. Did everybody finish? ¿Quién no ha terminado? ¿Todos terminaron? Okay, que están bien callados, tipo. Llamen, yo solo veo que están viendo la pantalla así como que algún día la vamos a decir. Llamen, say, like, hey, finish, teacher, I finished. Yes, man, tienen miedo a hablar. That's bad, teacher. No, man, I'm not a bad teacher. No, yo no soy el malo, man. Solo esperando a ustedes que terminen y ustedes esperando que yo les diga algo.
thousand. Okay, cool. Let's see. Let's start. Brian. Let's start with you, Brian. Brian, are you there? Okay. Perdimos a Brian. All right, Nancy. Let's start with you, Nancy. All over again. No sé si lo hice correctamente, pero o si lo hice bien. No problem. Aquí lo vamos a revisar. No se preocupe. Puse Erika plays basketball. Baseball, you mean, or basketball? Nancy? Mm-hmm. Basketball or baseball? Basketball. Ah, right, basketball. Plays, right? Le agregamos S al verbo. Plays, mm-hmm. Okay, very good. Thank you, Nancy. You did it great. William Ernesto, read your example. Stephanie eats pupusas in the work. Ah, okay. Stephanie. Who's Stephanie? Ah, okay. Good. Thank you, William. You did it great. Gerardo. William plays soccer. Okay, William plays soccer. Okay. I mean, with the bird play, Yaman does complain. Good, Gerardo. Wendy, Areli. David practices in English. English. All right, uh-huh. David practices English. Okay, very good. Thank you, Wendy. Now, Julio Cesar. Jose watches cell phone in the day. Okay, Jose watches cell phone. Okay, en este caso, antes de la palabra cell phone, coloquémosle un possessive adjective. His. His cell phone, para decir su celular. Ah, okay. Jose watches his cell phone in the day. Okay, very good. Thank you, Julio. Wilfredo, let's read yours. Alberto watches TV at night. Ah, okay. Okay, very good. Thank you, Wilfredo. Rosa Odelia. Karen watches his computer. Every day. Okay. Read that example again, please. Karen watches his computer. En este caso, en vez de his, sería her. Her computer. Porque her, yes. Porque her, esta, es para denotar su, de ella, de una mujer, okay. Yeah, her computer. Okay, perfect. You did it great. Thank you, Rosa. Now, Julio Alberto. René Escalante watches the classes English. English classes. English classes. Oh, okay. Okay, there we go. Good, Julio. Now, David. Okay, si me equivoco, me corrigen. Okay. Nancy misses the coffee every day. Okay, Nancy misses the coffee. Okay, very good. Thank you, David. Now, Karen. Cool. David plays video games every day. Ah, okay, very good. Yeah, I mean, saying yes, it's true. Okay, good, Karen.
Now, Michelle. Ah, Michelle is a step. I mean, Michelle. Is that aquí es Michelle? William catches insect in the house. Ah, okay. Catches insects. Atrapa insectos. All right. Good. There you go, Michelle. Good. Now, Jose Edgar. Frog. Frog. William is writing a book. Repeat again, please. I didn't listen. William is writing a book. Okay. es que le escucho bien poco. ¿Podríamos repetirlo una vez más, por favor? William is writing reading. Reading. Ok. No, ¿estoy mal o lo tiene así? Edgar? Con S. Así, pero leeré la. No, reading es. O sea, como estaba, pero con S. ¿Like this? Así. ¿Así? Sí. Ok. En esto vamos a hacer una pequeña modificación. Check this out. Porque la palabra reading es el verbo, pero el verbo de una manera continua para decir leyendo. ¿Ok? Y si decimos leyendo, básicamente ya no es presente simple, sino presente continuo. Una acción que se está desarrollando en el instante que estamos hablando. Por ejemplo, yo puedo decir, I am teaching English. El verbo teach lo pongo con ing. Y yo digo, estoy enseñando inglés. Vaya, en este caso, Edgar, lo único que tenemos que hacer es eliminar el ing, colocar e acá, s acá. Porque el verbo es read, así, de leer. Ok, read. Pero vaya, si observamos la tabla de los casos especiales, de las reglas, no hay ninguna regla que indique que le puedo agregar es acá. ¿Ok? Entonces esa está descartada. Ni tampoco hay una regla que le escriba IES. Entonces, por lo tanto, simplemente se le agrega una S y eso es todo. Y queda el verbo como reads. ¿Ok? Ok. Yeah. Bueno, solo hacemos esa pequeña modificación. All right. Good, José. Okay. Now. All right. Abel, let's read your example. Brian Allen goes to work every day. Ah, okay, good. There you go. Thank you, Abel. Joanna? When to write every day. Writes. Mm-hmm. Right? Okay, very good. Thank you, Joanna. Now, Erica. Patricia does exercise in the morning. Ah, okay. Does exercise in the morning. Good. Jose William. Berlin goes to the gym every day. Every day. All right. Very good. Nice. Now, Rosa Claribel. Stephanie drinks coffee in the morning. Okay. Drinks coffee, right? Drinks. Después de la K, la S. Very good. Julio César. Julio César, are you there? Julio. Okay, I think he doesn't have audio. Julio César, are you there? Hi. Know, yeah, you got it. All right. Can you please give me your example?
Bueno, ya lo había dicho, era José watches his cell phone in the days. Uh-huh. No, ok. ¿Cómo es que se movió esa cuadrícula así hasta el final? All right, thank you, Julio. Now, Janet. Hi. Let's read yours. Nancy goes to work in the morning. Oh, okay, very good. Thank you, Janet. Let me see who else. Wendy Jamilet. William Tovar studies English every day. Ah, okay, very good. Thank you. Jose Edgar, did you do your example already? No. Ya lo había dicho, pero... I am the one. Man, es que tiene la cámara apagada, por eso era, se me movió la cuadrícula. No problem, Jose. You did it already. Okay, cool. Who hasn't participated? ¿Quién falta? Tengo la sensación de que alguien me falta. Yo, teacher, René. Okay, cool, René. Let's do it. Bueno, a ver si quedó bien. Abel goes to English every day. Goes to? English every day. ¿Y en español cómo la interpreta? Abel va pero me faltó class every day, clase de inglés. Ah, okay. Yes. Class. English every day. Okay, sería así. Abel goes to the English class every day, yes. All right, remember, English class, that will be, right? Yes. The English class, okay, cool. There you go. All right, besides René, who else was missing? René, man. Creo que solo René era el que faltaba. Okay, cool. Let's move on. We got some third person examples. Give me 1 second. All right, these ones are the ones from the platform. Estos son los que aparecen en el manual y los que aparecen en algunas situaciones en la plataforma. Dice affirmative statements. He makes many phone calls. Ella hace muchas llamadas. She makes many phone calls. Right, so ahí tenemos el verbo make ya usado en tercera persona, right? Con la respectiva S. Arely, help me read the second one. El primero. The second one. Number two. She make money. The second one, number two. He carries boxes into the truck. Into the truck. Okay, thank you, Wendy. All right, he carries boxes into the truck. Él lleva, okay, o acarrea, cajas, all right, boxes means cajas, al camión. Into the truck means al camión. There you go. So, in that case, recordemos, carry termina en Y, y por eso, y antes de la Y va una consonante, por eso eliminamos la Y y colocamos IES. Okay. Then we got the next one. Karen. Yeah, I mean, Karen is sleeping. So, Karen, let's read that one. Cindy sends reports to other companies. Ah, okay, there you go. Cindy sends reports to other companies, right? Cindy envía reportes a otras compañías. So we got the word sends, right, with the S. Let me see. Who else can help me out with this? Joanna, okay. Let's read the next one. Cindy sends reports. Boxes
The next one, the next one, Joanna. It helps workers be on time. Ah, okay, thank you. It helps workers be on time. Ayuda a los trabajadores a estar a tiempo. Ok, ese it puede hacer o estar haciendo referencia a un reloj marcador. Ok, que básicamente eso, sí, ¿verdad? Nos hace llegar a tiempo, sí o sí. With no excuses. So, en ese caso, it puede estar haciendo referencia a eso, right? Para evitar decir, like you know, like a time watcher, so podemos decir nada más it. My boss told about the new release. Exactly, you see? That's the way, right? That's the attitude, being practicing. Cool, let's continue. Let's say, Wendy, where is Wendy? Yamilet, let's read the last one. Vamos por it, ¿verdad? La última, la última. Ah, okay. Yes. My boss talks about the new rules. Okay, my boss talks about the new rules. So, en este caso acá, my boss hace referencia a mi jefe, okay? So, no se vayan a confundir y piensen que vaya a ser primera persona solo porque llamamos my, okay? Recordemos que acá, si decimos my mother, my father, my sister, my husband, my wife, okay, my boss, y ahí estamos hablando de una tercera persona, okay? Ya estamos hablando de una persona adicional. Por lo tanto, el verbo tiene que ir modificado en tercera persona. Entonces acá decimos, my boss talks about the new rules. Mi jefe habla sobre las nuevas reglas. So you see, en este caso, por eso el verbo talk lleva la S. Right? Porque ahí estamos básicamente hablando de otra persona. Que básicamente es un singular. Okay. Hasta. Any questions, people? ¿Alguna pregunta? No questions up to now. No, todo en orden. Okay, cool. Claro, como el agua. That's nice. You're so smart, people. All right. Let's move it. Okay, we got negative statements. Bien, estuvimos viendo cómo crear oraciones positivas. Okay, ahora bien, vamos entonces a ver cómo crear oraciones negativas. Okay. Si yo digo, I take a shower every day, me baño todos los días, ¿cómo se dice? No me baño todos los días. I don't take a shower every day. There you go. Thank you, Jose. En este caso, usamos un verbo auxiliar. Que ese verbo auxiliar es uno de los que ya hemos estado viendo en la lista pasada. ¿Cómo así? Check this out. Esta es la estructura para crear básicamente una oración en negativo. Check this out. Tenemos subject, que recordemos el subject puede ser cualquier pronombre o nombre propio. Luego tenemos el verbo auxiliar do. Cuando tenemos do como verbo auxiliar, listen up, cuando tenemos do como verbo auxiliar, do no tiene traducción, no significa hacer. Simplemente va ahí para hacer constar que la oración está en presente simple. Ok. Para eso es que va en esa posición. Pero el auxiliar do no tiene traducción. No significa right, hacer. Ok. ¿Qué sucede acá? Para hacerlo negativo necesitamos la palabra not, como siempre. Ok. Pero en este caso, unir con el verbo do, la podemos contractar y crear una palabra que sería don't, la que tengo en paréntesis.
don't, que es más sencillo que decir do not, right? Entonces, en vez de decir dos palabras, vamos a decir una sola, don't. Y luego el verbo, listen. Y luego el verbo permanece en forma base y el complemento igual. Example. Check this example over here. Nancy, help me read this example, please. I don't work in this company. Okay, thank you. I don't work in this company. No trabajo en esta compañía. So you see, en este caso, ¿qué es lo único que hacemos para hacer esta oración negativa? Simplemente colocar don't, que es la combinación del auxiliar do y la forma negativa del not. Okay, ya tenemos don't. Just to make this example negative. Erika, help me read in the second example, please. You don't play soccer. All right, yeah. You don't play soccer, right? Like, no juegas football. René, help me out. We don't study English. Okay, very good. We don't study English, right? Nosotros no estudiamos inglés, right? And the last one. In the last one, it's going to be sent by Michelle. They don't practice English. Repeat again the first word. They don't practice English. Okay, they don't practice English. Very good. So, ellos no practican inglés. So, básicamente, entonces, esta es la manera en cómo creamos oraciones negativas. Okay. ¿Qué hacemos? Colocar don't. Okay. Colocar don't justo después del sujeto or subject, si ustedes lo quieren llamar de esa manera. Okay. Siempre después de I, you, okay, we or they. Siempre tiene que ir don't para crear un negativo. All right. Ahora bien, hablemos sobre cosas que ustedes no hacen. What are those activities that you don't do? For example, listen. I don't work the whole day. No trabajo todo el día. I don't work the whole day. So, what are those activities that you don't do? ¿Cuáles son esas actividades o una actividad que ustedes generalmente no hacen? Let's start by Wendy Arely. Wendy, give me an example about something that you don't do. Un ejemplo sobre algo que usted no hace. I don't play in computer. Okay, you don't play in the computer. Very good. Now, Wilfredo, help me out with one example. I don't play soccer. Okay, I don't play soccer. Very good. Rosa Odelia. I don't. I don't. I don't. Ejercicio como ejercicio. No. Solo que ahí le falta el verbo. I don't. I don't do. I don't do. I don't practice exercise. Ya no es necesario decir practice. Okay. I don't do exercise. Exercise. Okay. Very good. Like, I don't do exercise. No hago ejercicio, right?
Okay, very good. Recordemos que el don't es una combinación de do y not, sí, pero como no tiene traducción, necesitamos un verbo adicional que funcione como verbo principal. Entonces ahí sí podemos colocar do. I don't do my homework, for example. No hago mi tarea. So you see, that's one situation. Now, Karen. I don't go to work on weekends. Ah, okay, very good. You don't go to work on weekends. There you go. Stephanie Michel? I don't eat hotels. I don't eat green beans. Green, ¿cómo se escribe? Green, like el color rojo, green. Okay. Like this, check this out. Let me see. Man, they are delicious. Green beans. Like this one, ejotes. Okay. You don't like green beans? No. Okay. ¿A alguien más no le gustan? No, men, a todos les gusta, creo. Ah, William dice, ¿qué ser eso? Dice William. Ok. There you go. All right. Green no beans, eggs. Ya, bien, man. Ok, good. Let's continue. All right. Abel, let's read your example. I don't drink Coca-Cola. Okay. Awesome. Really? You don't drink Coca-Cola? Primera vez que veo a alguien que no, que sea alguien que no toma Coca-Cola. Nice. David, your example. Sería... I don't, ¿cómo, no sé cómo se dice, complico, de complicar? Ah, complicate. Ah, I don't complicate the view, the life. My life. My life. I don't complicate my life. Okay, okay. 5 minutos después, bien estresado. No, man, that happens. Okay, cool. All right, William, Ernesto, let's read your example. I don't go to the gym. Okay. No me queda tiempo. Esas son excusas, man. Yo así estoy diciendo desde hace 2 años. It's okay, it's okay. Julio Alberto, let's read. I don't sleep in today. Repeat again. Julio, repeat again. Escucho, no. Give me 1 second. Okay, now, say it. Se escucha, sí. Yes, yes, man, yes. Okay. I don't sleep in today. Que no duermen 2 días. No duermo durante el día, quise poner. Okay. All right. Okay. In that case, it's like this. Like, check this out. I'm gonna put it here. Give me 1 second. I don't sleep during the day. This is the one. No duermo durante el día. I don't sleep during the day. This is the one. Okay, Julio? Perfect. Julio Cesar, let's read your example. I don't fix my computer. I don't? Fix my computer. Ah, okay, I don't fix. Mm. Fix, sí. De reparar, right? Ah, okay. Exacto.
There you go. Thank you, Julio. Now, Janet, let's read your example. I don't exercise in the morning. Okay, I don't exercise. Oh, podemos decir I don't do exercise. Okay? Okay. Very good. Thank you, Janet. Rosa Claribel. I don't like hamburgers. What? You don't like hamburgers? Really? Really? Ni las grandotas, así las grandotas. Man, they are delicious. Okay. Guacala, qué rico. There you go. René, let's read. Thank you, Rosa. I don't play tennis. Ah, okay. Very good. There you go. Now, thank you, Jose Edgar. I don't every day do. I don't do everything. Okay, okay. I don't do every day. Albert Lang. O sea, no hago publicidad. Ah, ok. Entonces, en ese caso ya no es necesario de colocar do de nuevo. Mire, por ejemplo, I don't tiene acá, ¿verdad? I don't. Simplemente coloque I don't. Advertise. All right. Y luego un complemento. For example, I don't advertise the company. I used to put an example. This is okay. There you go. Thank you, Jose. Now, Erica. I don't drink coffee. I just said, really? You don't drink coffee? Yes. I don't like. What? Pero no es como mi esposa, que mi esposa dice que no le gusta el café, pero que sí le gusta el olor al café. Es raro, ¿verdad? Que le gusta el café, que no le gusta el café, pero sí el olor. Weird. All right, Erika. Cool. Jose William, did you participate already? I don't play video game in my cell phone. Ah, okay, very good. You don't play video games on your cell phone. Perfect. There you go. Who else is missing? ¿Qué más falta? Ay, man. Ya se me mueran las cuadrículas. ¿Hay alguien que falte? Say me. Yo falto. Okay, good. Nancy and then Joanna. I don't. Joanna, I shower. Y van a poniendo manitos por todos lados. Okay, Nancy, do it. I don't a shower at 5 every day. Que no se baña a las 5 de la mañana todos los días. Sí. Okay, okay. A las 5 me baño. A las 5. Okay. No, in this case. Look. Acá tenemos I don't, okay? Y decíamos que bañarse es take a shower. Entonces acá usted le puede poner el complemento. I don't take a shower, for example, at 5 a.m. No me baño a las 5 de la mañana. Ok, that would be. Pero en este caso acá es take a shower y después del don't. Ok. Very good. There you go, Nancy. Thank you. Joanna. I don't eat chicken. You don't eat chicken? No. You don't like it? You don't like chicken? No like it. Neither campero, campestre, any of those? No. Nothing?
spelling. Okay. That's weird. Okay, cool. Yeah. When? All right, different tastes, right? Yeah, I mean, yo tengo un amigo que él no le gusta, dice, el tomate. Él no puede comer tomate. Pero sí se come la salsa de tomate, la ketchup. Ya, yeah, man. Estamos rodeados de gente. Ya, yeah, man. Very special. Okay, cool. Let's continue, people. So I guess everybody have already finished with these things. Debo suponer que sí, vamos comprendiendo por los ejemplos que me han estado dando. Okay, we generally understood this part. Okay, especialmente el uso de la primera persona, segunda persona. Y los plurales, right? Que son básicamente los que tenemos acá. Ahora bien, I think we can have time for the last part. What is the last part? Negative statements using third person. Usando la tercera persona. Oraciones negativas. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes cuál es la forma de la tercera persona del verbo do en presente simple? ¿Qué se le agrega do? ¿O cómo se dice do en tercera persona? Das. Very good. Se le agrega es, ¿verdad? Al verbo. Ahora bien, si el auxiliar, nosotros decíamos I don't y luego el verbo principal, ahora bien, ese don't se va a convertir en doesn't. Ok, does plus not. Very good. Check this out. Aquí tenemos la regla. Tenemos el subject plus el auxiliary verb, que en este caso es does, ok, does, plus not, que en paréntesis tenemos una sola palabra, que en este caso sería doesn't. Esa sería la traducción, I mean, la pronunciación, the pronunciation of this one, doesn't, ok, keep that on mind, doesn't. Y luego el verbo principal, ok, el verbo principal va a permanecer en forma base. ¿Qué significa? Que en tercera persona, aunque estemos hablando de he or she or it o de un nombre propio, no vamos a modificar ya el verbo principal que indique la acción. ¿Alguien me podría indicar por qué ya no se va a modificar? Por ejemplo, en este ejemplo, he doesn't work in this company. Él no trabaja en esta compañía. ¿Por qué el verbo work ya no lleva eso? Porque lleva un verbo, lleva el auxiliar. Exactly, man. Porque ya el auxiliar ya está modificado en tercera persona. Si recordábamos en primera persona, decíamos don't, ¿verdad? Don't. Ahora decimos doesn't. Ya en tercera persona. Entonces, la regla dice que si modificamos el auxiliar, ya no vamos a modificar el verbo principal que indica la acción. ¿Ok? Aun cuando estemos hablando en tercera persona. So, that's why we say, he doesn't work in this company. Él no trabaja en esta compañía. Si no tuviéramos doesn't y fuera positivo, entonces diríamos, he works. Con la S, ¿verdad? He works in this company. Erika, help me out reading. She doesn't play soccer. All right, she doesn't play soccer, right? Ella no juega fútbol. So you see, in that case, el verbo play va en forma base y lo que está modificado es el auxiliar do, que en este caso sería doesn't. Okay, that's pretty much what we got. Next one. Jose Edgar, help me out reading, please. Yanira doesn't study English. Ah, okay, very good. Very good. Thank you, mister. Yanira doesn't study English. Yanira no estudia inglés, right? So, en este caso, igual, es lo mismo, la misma situación, right? Then we got the next one. René, tell me a reading. Juan doesn't practice English.
Repeat again, René. Juan doesn't practice English. Ok. En este caso, la pronunciación sería practice. 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 Yes. Si la, el verbo okay. practice llevara la S, entonces sí sería practices. Pero como es negativo en tercera persona, el verbo permanece normal. Entonces el, la pronunciación es practice. Practice. Very good. Okay. Yeah, I mean, that's the one. All right. Perfect. So, básicamente, entonces, acá es la serie de ejemplos que tenemos con el uso de las terceras personas. Good. Hasta acá. ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta related to this? Any question before we go? Antes que nos vayamos, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? Okay, cool. I guess everything is so clear, right? Todo está tan claro. Okay. Tan claro que, listen, después que terminemos la clase, okay, como, yeah, como cosa, algo final, para ya no mantener mucho tiempo acá, no mantenerlos mucho tiempo, listen, al grupo que está en WhatsApp, quiero que cojan su teléfono al terminar la clase y me escriban una oración en negativo. Okay, algo corto, algo que ya sea un miembro de su familia, ¿ok? O algún amigo no hace, ¿ok? No se compliquen. Pueden poner, por ejemplo, my sister, my mother, my husband, mi esposo, my wife, mi esposa, my lover, el otro, la otra, whatever, the dog, el perro, ¿right? Pero háganme una oración en negativo usando doesn't y cualquier verbo, ¿ok? Mencionando una actividad que no se hace, ¿ok? En the phone, later on. Y yo los voy a revisar, ¿ok? Y voy a mencionar algo si hay algo que modificar, ¿ok? Mañana vamos a continuar con esto, pero ya no en tanto aspecto gramatical, porque sí quería que esto quedara claro para ya mañana comenzar con una práctica, ¿right? Mañana tenemos una conversación de práctica y tenemos algunos ejercicios que cubrir en el manual. Al igual que ya pasar a las formas de preguntas, ¿ok? Usando esta estructura. Cool. Bien, si todo está claro, nos vamos a quedar hasta acá. I'm gonna stay out here. Voy a pasar asistencia, ¿ok? Y the messages, I'm gonna be waiting for them in the WhatsApp group, ¿ok? Let me see. So I'm gonna stop sharing. Who said that? Really? Okay, give me 1 second. Jesus Christ. I forgot to send you this thing. Ahorita, Edgar. I will copy the information that you got over there. Give me 1 second. I'm going to pass the attendance list. Primero paso lista y luego le envío el mensaje. Okay? Let's say, Abel Ernesto. Presente. Good. Brian Allen. Present. Okay, good. David Ernesto. Present. Okay, nice. Stephanie Michelle. Stephanie. Present. Okay, good. Let's say Iris Janet. Using it here. It is Janet. Suarez, I mean, yeah. Polanco de Suarez, are you there? Hey, she was there. Where is it? I guess she left. Okay. Yeah, I mean, I guess she left. Let's say Jesús Alfaro. I mean, he was not in the class. Jose Edgar. Present. Okay, there you go.
José, porque se me fue Janet, le tocaban los términos de feedback esta vez. Nos vamos a quedar, ¿ok? Con los 10 minutes feedback esta noche, ¿ok? Y mañana le va a tocar a ella. You got it, mister? Y ahí arreglamos lo del grupo, ¿ok? I'm gonna fix there, the group. The group thing. ¿Decía algo, José? No le escuché lo que me... Ah, ok. Que ahora le tocaban los 10 minutos de feedback a Janet, pero se me fue. Se me fue antes de tiempo. Entonces, ok, right now, today, me voy a quedar con usted porque usted es el que le sigue y ella va a cubrir el grupo, el día suyo que sería mañana. Ok, simplemente vamos a cambiar de positions. Ok. Y de hecho ahí vamos a arreglar lo del grupo de WhatsApp, ok. All right, let's continue. José William. Present. Ah, okay, perfect. Julio Alberto. Present. Very good. Let's see, Julio César. Present. Very nice. Karen Beatriz. Present. Perfect. Luis Gerardo. Present. There you go. Nancy Patricia. Present. Perfect. René Antonio. Present. Very good. Ricardo Antonio. Doña. All right. It's not here, right? Okay. Rosa Audelia. Rosa Audelia. Presente. Ah, okay. Good. Let's see. Rosa Claribel. Present. Good. Wendy Arely. Present. Very good. Wendy Yamilet. Present. Very good. William Ernesto. Present. Excellent. Erika Elizabeth. Present. Very good. Joanna Araceli. Present. Very good. And the last one, Wilfredo Arevalo. And I think it's not here already. Present. Ah, okay, I mean, he's there. Lo había visto. Okay, very good. So, entonces, si no hay ninguna otra pregunta que añadir, entonces nos vemos mañana, right, in another video conference. All right, bye-bye. Take care, people. See you tomorrow, okay? José Edgar, no se me vaya a ir. See you tomorrow, teacher. All right, see you tomorrow. Okay. There you go. Jose Edgar, you're gonna fix that issue that we got with okay, cool. Le mencionaba que su compañera Janet le tocaban los 10 minutos de feedback, pero en vista que creo que tuvo problemas de conexión, entonces a usted le tocan mañana. Entonces lo que hice simplemente fue que ahora le toquen a usted y mañana le van a tocar a ella, ¿okay? Cool. Bien, estos 10 minutos de feedback básicamente son para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a esta clase y las clases anteriores que hemos estado teniendo, ¿ok? Pero vamos a comenzar primero con el detallito que usted no está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Bien, ahorita, ¿está usted desde la computadora o está desde el celular? Desde el celular. Ah, perfecto. Muy bien. Deme un minuto. Ahorita le voy a enviar algo acá para que se pueda unir al grupo. Muy bien. Abra el chat de Zoom y ahí va a encontrar un link, le acabo de enviar un link. Dele clic a ese link y le da abrir con WhatsApp. Y ahí automáticamente le va a aparecer la invitación para poderse unir al grupo.
Ah, perfecto. Ya se unió. Vaya, entonces ese es el grupo que tenemos de WhatsApp, en el cual usted cualquier duda, cualquier pregunta con relación a la clase, la puede hacer, ¿ok? Ahí a sus compañeros están enviando las oraciones que les había mencionado. Ahora bien, José, con respecto a la clase, ¿hay alguna pregunta, algo que no haya quedado de todo claro para usted? ¿O de previous classes también podemos hacer preguntas de las clases anteriores si hay algo que no hayamos comprendido? Me cayó una llamada de trabajo, la verdad, cuando estaba explicando la primera parte de las preguntas que teníamos que hacer. Pero de esta clase. Esta clase. Ajá. De esta clase. Lo primero que expliqué fueron las oraciones afirmativas. No sé si eso era lo que estaba explicando cuando recibió la llamada. Era de las primeras oraciones. Yo puso como ejemplo ¿eran estas? Ay. Aquí se quedó. No, parece que la anterior. Este fue de la primera, lo que empezó a dar después del repaso. Ah, sí, sí, básicamente esto es lo primero, vaya, porque acá lo que hicimos fue, let me see, vaya, este es el inicio de la presentación. Luego estuvimos viendo lo de la agenda que teníamos para el resto de la clase. Luego lo que hicimos fue dar esta lista de verbos. No sé si la copió toda. Sí. Va, perfecto. Entonces, sí, ya después de eso, sí, ya comenzamos con la estructura de oraciones positivas, usando el presente simple. ¿Y sí? Por ejemplo, que mencionábamos acá, mencionábamos que para crear una oración de manera positiva necesitamos tres tipos de aspectos. El subject, que en este caso puede ser cualquier pronombre, ¿ok? El verbo principal, que es el que indica la acción, y un complemento para hacer la oración más específica, ¿ok? Tenemos acá, por ejemplo, I work in this company. Trabajo en esta compañía. So, en esta parte acá la oración es una oración corta que consta del sujeto, el verbo principal y un complemento. ¿Ok? Y estamos hablando de una primera persona. All right. Ahora bien, this one, Estefan, can you please read this one for me? ¿Podría leer esta, por favor? You play soccer. All right, you play soccer. So, en este caso acá, ya estamos hablando de una segunda persona, right? Es como que usted me esté diciendo a mí, you teach English. Tú enseñas inglés, right? En ese caso, estamos hablando ahí de una segunda persona. Básicamente, hacia una segunda persona. Ya, yeah, usando you. Exactly, right? Es como cuando le dice a alguien usted, a ti te gusta el fútbol, right? Y esa es una oración positiva. ¿Ok? Now, usando we, acá es cuando ya comenzamos a usar los plurales. ¿Right? Para decir nosotros. We study English. Nosotros nos incluimos dentro de un grupo. ¿Right? Nosotros estudiamos inglés. We study English. You see? Entonces, en este caso acá, igual. Sí, y estamos hablando de un plural, al igual que acá. They practice English. You see? Ellos practican inglés. So, what does it mean in this case? En este caso acá ya estamos refiriéndonos a varias personas, right? Cuando decimos ellos, pueden ser dos o más personas. Good. Si en un dado caso usted no quiere poner they, la palabra they, y quiere colocar los nombres propios, de dos o más personas, lo puede hacer. ¿Cómo así?
check this out. Léame esta, por favor. Mario and Raquel ate pizza. Eat pizza. There you go. Mario and Raquel eat pizza. Entonces, básicamente ahí ya estoy mencionando o siendo bien específico con los nombres de las personas que están haciendo esa actividad o que hacen esa actividad. You see? So, si yo digo Mario and Raquel eat pizza, es lo mismo como que yo dijese they eat pizza. La única diferencia es que aquí ya estamos especificando quién es que está haciendo la acción o quién hace la acción. Right? Eso es básicamente lo que estábamos explicando en esta parte. Luego teníamos algunos ejemplos adicionales que aparecen en el manual. It's this one. Dice, affirmative statements, right? Y luego dice, I keep track of the financial account, right? Mantengo, like, you know, like, seguimiento, o doy seguimiento a la situación financiera, okay? So that's the one that it says in there. Luego dice, you know the policies and regulations. Tú sabes las políticas y regulaciones. Y ahí es cuando hablamos de una compañía, right? Luego dice, we advertise the company. Okay? We advertise the company. Aquí básicamente el verbo advertise es dar publicidad. Okay? O anunciar, decíamos. Entonces ahí, we advertise the company es como nosotros damos publicidad o hacemos publicidad a la compañía. Y luego dice, they help companies against financial loss. Right, like ellos ayudan a las compañías en contra de las pérdidas financieras. To call it like that. Entonces, ¿qué es lo más relevante de estas oraciones? Que después del pronombre, después de I, después de you, después de we o they, siempre el verbo que indique acción. Dependiendo de la acción que sea, así va a ser el verbo que vamos a colocar. All right? Entonces acá era donde yo les pedía un ejemplo. Ok, sobre algo, una actividad que ustedes hagan todos los días y sea normal para ustedes. ¿Cuál sería una de esas, José? ¿Podría hacerme un ejemplo, por favor? Podría ser, I work, I work engineer. Ok. Podría decir, trabajo como ingeniero. Ah, entonces podría poner así, mire. I work as an engineer. I work as an engineer. Oh. Yes, trabajo como un ingeniero. I work as an engineer. Okay. Good. Otra acción que usted puede decir. I go home after work. Voy a casa después del trabajo. You see? So, en este caso acá, después del I es cuando vamos a poner el verbo, right? Como work, como go, o cualquier otro. Y pues ya el complemento nos sirve para ser más específico de lo que estamos hablando. All right? Entonces, esto es parte de cómo crear una oración positiva. Ok? A positive sentence, usando el presente simple. Alright. So this is part of what we were discussing. Entonces, eso es parte de lo que estuvimos discutiendo. Ahora bien, no sé hasta qué parte se logró reintegrar, porque luego estuvimos viendo acá esto del simple present en las terceras personas. Sí, me quedé exactamente. Exactamente cuando estaba explicando esta parte que acabamos de ver anteriormente. Ah, perfecto. Entonces, ya en esta sección ya estaba de regreso. Sí, ya más estaba queriendo volver a conectar. Okay, all right, good. No, listen, en este caso, en el caso de las terceras personas, lo complejo sería el aprenderse estas reglas. Vaya, por ejemplo, en la primera regla dice que para la mayoría de verbos en tercera persona, y en tercera persona nos, básicamente es cuando hablamos de he or she, él o ella, ¿ok? Generalmente agregamos una S al verbo. A la gran mayoría de verbos
que le agrega una S. Por ejemplo, tenemos el verbo live, lives, sit, de sentarse, sits, stay, de permanecer o quedarse, stays. Y entonces acá vienen los casos especiales, mencionábamos. ¿Cuáles son esos casos especiales? Cuando el verbo termina en Y, pero antes de la Y va una consonante. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Listen, básicamente lo que hacemos es eliminar la Y y colocar I y agregar ES. Tenemos algunos ejemplos ahí. Si ve, tenemos el verbo try, de intentar, y luego tenemos tries, que es la tercera, la forma de la tercera persona. Tries. Luego tenemos carry, que es llevar, right, o acarrear. Y luego tenemos carries, que ya sería la tercera persona, cuando usamos he or she. Luego tenemos, aparte de ese, tenemos otra regla que dice que todo verbo que termine en S, Z, CH, X, O, U, O, agregamos ES al verbo. Si ve ahí, tenemos miss, termina en S el verbo. Entonces, por eso decimos misses, bus, buses, catch, de atrapar, catches. ¿Ok? Tenemos fix, fixes. Y tenemos go, goes. Y tenemos do, que es lo último que estuvimos practicando en negativo. Que do es en primera persona, does ya es en tercera persona. ¿Ok? Cuando usamos he or she. Bien. Y esto lo poníamos en práctica con algunos ejemplos. Check this out. Tenemos algunos de ellos. Right? Like the most common one. Por ejemplo, she plays soccer. Ella juega fútbol. Ya ve, si ve en este caso, la palabra play o el verbo play lleva una S. Por el simple hecho de decir she. Alright. So, ¿por qué? Porque ya es una, ya es una tercera persona. Ok. Help me out reading the second one. ¿Podría ayudarme a leer el segundo ejemplo, por favor? She watches TV at night. Ok. She watches TV at night. Ahora bien, si ve esa palabra, termina en CH. Entonces, la regla dice que si termina en CH, se le agrega ES en tercera persona. Cuando usamos he o she. Good. Cuando usamos un nombre propio, recordemos que simplemente sustituimos she por un nombre de mujer. Tal y como es en el siguiente ejemplo, que dice... María misses her mother. María extraña a su mamá o su madre. All right. So en este caso el verbo miss, que termina en doble S, básicamente se le agrega ES. Ok. Y luego tenemos el siguiente. Can you please read that for me? ¿Podría leérmelo, por favor? Okay. Check a look at that. Entonces ahí ya no solo es el verbo go, sino que goes, goes. Ulises goes to school every day. Y básicamente permanece la misma traducción al momento de si pretende traducir, right? Ulises goes to school every day. Like Ulises va a la escuela todos los días. That's what it means. Y luego al final tenemos... un caso especial usando it, el pronombre it. Recordemos que it lo utilizamos para cosas que no tienen vida, cosas inanimadas, como una casa, un teléfono, una computadora, right? Something that doesn't have a life. Y decimos, the accident was horrible. El accidente estuvo horrible. It makes me cry. Me hace llorar. It hace referencia después de la coma a el accidente. Para no volver a repetir la palabra accident, simplemente colocamos it. Y ya, pues, básicamente ya reemplazamos con algo más corto esa gran palabra, like the accident, right? Pero si ve, ya después del it, llevamos el verbo make, y pues ese verbo make ya va modificado con la s. Yeah. Cool. No sé si tenemos alguna otra duda con relación a esta estructura.
algo que no esté del todo claro. Estamos bien hasta el momento. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, básicamente solo quedaría a la espera de su oración en el grupo de WhatsApp. Y ahora que ya lo tienen ahí, la puede hacer, ¿ok? Tal y como lo había pedido. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, igual, con lo de la plataforma estamos al día, ¿verdad? Ah, muy bien. Sí, que el día de hoy lo podemos hacer o bien más noche o bien mañana, right? No hay ningún problema. Okay. All right, perfecto. Entonces, José, fue un gusto estar acá con este par de minutos extras with you, explaining this part. Ya sabe que cualquier duda que pueda surgir también, ahí estamos en el grupo de WhatsApp. Ahí puede enviar cualquier inquietud que usted pueda tener con relación a la tarea o a la plataforma también. O cualquier otra duda relacionada a la clase, ¿ok? All right. Perfecto. Entonces, José, nos vemos mañana entonces en otra videoconferencia, ¿ok? Have a wonderful night. Que tenga buena noche. All right. Ok, bye bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye.